Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo. Hoy continuamos con Banished, nuestra primera villa medieval, nuestra villa medieval en la que va a morir gente. Vamos a empezar el capítulo y fijaros lo que os digo, va a morir gente. Daos cuenta que estamos con cantidad de comida cero, estamos ahora mismo con la cantidad de leña almacenada muy poquita, la cantidad de troncos, piedras y demás también muy poquitos, vamos muy justos. Y me lo habéis dicho vosotros luego también en los comentarios, que es por las distancias, que es que he puesto todo al quinto carajo de todo y es que es normal. O sea, tenemos aquí, aunque tengamos aquí tres viviendas, pero tenemos un par de trabajos, el de la pesca, que más o menos a lo mejor les puede ayudar a salir un poquito así del paso, pero un poquito solamente el paso, solo son dos pescadores, por mucha comida que den los pescadores. Y a mayores, luego para construir todo esto tienen otro señor viaje hasta el quinto carajo, sin contar el viaje hasta lo que es nuestra villa principal. En su primer momento, en vez de este camino que tengo aquí preparado, tendría que haber tirado un camino por aquí, que estamos todavía a tiempo de hacerlo, tirar un camino por aquí en línea recta. Que recuerde el camino, que llevo ya una semana sin jugar. Sería más o menos sacarlo desde esta zona de por aquí. Mira, voy a dejarlo ahí para ver la marca. Y en línea recta poder ser. ¿Por qué no me deja ponerlo en línea recta? ¿Por los desniveles o algo así? A ver. A ver, caminico de piedra que vaya desde aquí. No, ahí tengo que esquivar algo. ¿Qué es eso? El camino de tierra no puedo ponerse aquí. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Que no me deja poner el camino de tierra. ¿Un desnivel o algo así? No tengo ni idea. De todas formas, les he mandado a quitar todos estos árboles, así que antes o después se pondrán con ello. Y mira, la reserva de troncos es baja. Lo sé, vamos justicos de todo. Ay, que no se me escape el botón derecho. Siempre se me olvida. A ver si aquí nuestro leñador se pone a sacar más troncos y demás, porque sí que tenemos puesto que recojan un montón de recursos. Tenemos, pero que se pongan a recoger todos estos. Así que lo primero que hacer es avanzar la velocidad, que mucho más no vamos a poder hacer ahora mismo. Que deseen prisita en sacar todos estos recursos que tenemos aquí tirados, que los lleven para donde puedan. Por ejemplo, este se encuentra sin trabajo. ¿Quién es este? Busca un lugar cálido. Ajá, o sea, una persona sin vivienda. Puede ser que sea eso. Claro, como no tengo creado el ayuntamiento, no puedo ver cuántas familias están sin casa o demás. Seguramente en todas haya por lo menos una familia. Una familia. Ahí teníamos otra familia. Y de las que están por aquí estarán todas también llenas. Seguro, ¿eh? Mira, sí. Varias familias, niños. Tenemos aquí un poco de mucha gente. ¿Qué voy a hacer? Vamos a poner, yo creo que un poquito más de vivienda por esta zona de aquí. Yo creo que sí, que va a ser lo mejor poner un poco de vivienda por esta zona de aquí. Entonces, vamos a poner una casica normal, o sea, una cualquiera. Por esta zona dejo un camino así por detrás. Sí, voy a dejar ahí un pequeño hueco. Por lo menos una vivienda, si no son dos. Para rotar es en la R y en la F para cambiar del tipo de vivienda. Está con el porche grande aquí. O mejor así un poquito más atrás, a ver. Aquí así, bien pegadita. Vamos a dejar puestas dos viviendas, que siempre hay una vacía. Además están quejándose eso del frío y demás. Tenemos que en los almacenes meter más cosas. En este tenemos, por ejemplo, solamente troncos. Habría que plantearse todo lo que tenemos hecho por aquí arriba, pero todo ir migrando. Ir migrando en esta dirección, por ejemplo, el leñero o tener dos leñeros. No habría tampoco ningún problema en ello. Venirnos aquí, a ver, en la producción de leña es para nosotros, para almacenes. Servicios, producción, es aquí, producción de recursos. Aserradero, eso es. Pues poner por aquí a lo mejor otro aserradero. No estaría tampoco de más. Para que toda esta madera que me van almacenando aquí la conviertan en leña para esta gente que la va a venir de maravilla. Por cierto, ya estamos en finales del invierno. Dentro de muy poco se van a poner con los cultivos. Hicimos ya un pequeño cambio. Que con los cultivos se dedicasen dos personas por cada huerto. Tenemos puesto 12 agricultores de 13. Pero no, con 12 me valen. Dos por cada campo, si no me equivoco. Y aquí faltaría uno. Uno de dos, dos de dos, dos de dos, dos de dos. Dos de dos, dos de dos. Dejar esta zona para la agricultura. Dejar y dejar. Y migrar un poquito para aquí todo. Traer un poquito para aquí toda la zona de construcción. La leñería. Habría que poner también un granero en este pueblecito de aquí. Y alguna cosilla más así por el estilo. A lo mejor hacer algún pequeño camino en esta zona. Por ejemplo, aquí que deja un huequecito bordeando esta casa de aquí hasta aquí. Por ejemplo. ¿Aquí al final me hicieron camino en esta zona de por aquí? No, parece ser que hasta que no me corten todo, nada. Bueno, pues ponemos ahí un pequeño camino. Lo podemos unir a lo mejor en esta dirección, desde aquí hasta el almacén, por ejemplo, así. Y meter aquí otra vivienda más. ¿Qué nos dice? Reserva de leña es baja, la reserva de comida es baja. Lo de la comida lo sabía, es una jodienda lo de la comida. Y aquí les falta comida. Luego aquí preparamos otro, bueno, preparamos, marcamos otra zona de granja de pasto, que es para animales y demás.
Por cierto, ¿cómo están estas vacas? Al principio de empezar a grabarlas, he fijado y seguí aquí una bugueada en la valla y otra se había bugueado ahí dentro de ese edificio. Se le había ido la flapa totalmente. Vale, primavera, acaba de empezar la primavera. Tenemos ya toda esta gente, fijaros, dos por cada cultivo tendrían que estar. Debiesen de. Pero por ejemplo, aquí veo solo uno y ahí veo solo uno, cuando tendría que haber dos. ¿Se nos ha muerto gente? No, 39, no se nos ha muerto gente de principio. Uy, he cerrado eso de arriba, mierda. ¿Qué es esta? Sí, es esta. De principio sí me están cultivando todas las calabazas. Pero tendría que andar más pendientes de esto, que no, todavía no lo controlo muy bien el, los ratios de comida que necesitan. Mira, está pasando la gente hambre, sí. ¿Cuánta comida? Etc. Todo eso tendría que vigilarlo. A ver qué nos sale. A ver, por aquí, ¿cómo va la construcción de toda esta zona que les hemos mandado para aquí construir demasiadas cosas? Mira, estás cortando por aquí, dice que no tienes trabajo, pero estás aquí ahí cortando y haciendo cosas, ¿no? Pues es lo que necesito. Por muy pastor que seas. Posiblemente los animales que cogimos en el último capítulo, que cogimos, me suena a unos animalillos por aquí, se han muerto. Y por eso está la cosa así, se han muerto de frío por no alimentarles, algo por el estilo. Porque uno fueron las vacas, pero me suena de que a lo mejor puse este otro de pasto. Es que ya no me acuerdo, insisto, hace ya una semana o para allá que no grabo Vanisher. Ah, como ha venido ahora Flopchan, estoy con Ringwall, estoy con World of Warcraft, estoy con demasiadas cosas. Pues a lo mejor por ahí van los tiros. Puede ser, ¿eh? Que hubiese aquí unos animales y que se hayan muerto por el invierno, por el frío o algo del estilo. Y como no, otra vez lloviendo. Ah, no, mira, aquí tenemos a nuestros animales de caza, iba a decir. Aquí tenemos animalillos andando, no son de caza. Para que van por el mismo sitio que nuestros habitantes. A ver si me quitan toda esta zona de por aquí. Que sería lo interesante, que me limpien toda esta zona de por aquí. Van a ir todo edificaciones y cosas así del estilo. En vez de crecer en esta dirección y que en esta dirección crezca solamente los campos de cultivo. Como digo, es algo provisional. Quiero ir viendo a ver si me sale, cómo me sale. Fijaros los huertos estas de calabazas cómo están, ¿eh? Que estamos a finales de la primavera y aún siendo dos personas por cada huerto, siguen sin dar abasto, tú. Siguen sin dar abasto esta gente. Las distancias, lo que nos hacen las distancias. Tienen que recorrer todo esto la gentica. Y es mucho para recorrer. Tanto rato. Y mirar que vienen por aquí, que supuestamente, mira, aquí hay caminos y sí que han hecho por aquí camino. Pues todo esto habría que quitarlo. Lo que no tengo es ni idea de cómo se quita. A ver. ¿Cancelar? No. Quitar caminos. Todo esto y eso de ahí también para quitar caminos. Todo lo que haya por ahí caminos. ¿Se puede hacer quitar caminos en plan de todo lo que haya puesto por aquí? Eso, es todo eso, quitar caminos. Y una vez que me quiten todos los árboles, ya miramos a ver cómo hacer el camino. Lo miramos bien, a ver por dónde llevarlo, para que vaya lo más recto posible. La cosa sería que saliese desde aquí, haciendo aquí como una pequeña S y todo recto hacia abajo, pero no me estaba dejando. Entonces es lo que tengo que mirar, a ver por qué no me está dejando. Cuando no tengamos aquí todo esto lleno de árboles, de maleza y de cosas así, pues seguramente la cosa cambie. Claro, las viviendas todavía no me van a construir. Tenemos constructores, tenemos cuatro jornaleros, cuatro albañiles. A lo mejor poner un albañil más y quitar un jornalero no estaría de más. Que prioricen un poquito la construcción de todo. Que es que se nos va acumulando, se nos va ralentizando. Que prioricen un poquito la construcción de todo. Mira, por ejemplo, tenemos ya la mina construida. Y no tenemos minero, pero vamos a ponerle 16. No, con poner un minero me vale. Quitamos un jornalero, pero con un minero aquí me vale. De momento, porque es para sacar hierro. Y podemos sacar más cosas y carbón también. Interesante, para el invierno. Digo yo que para las chimeneas el carbón puede ser muy interesante. Tengo que mirar a ver cómo hacer esto el carbón. A ver, ¿ya estamos en verano? ¿Cómo van los campos de cultivo? Bueno, ahí van. Más o menos dos habitantes, no colonos, que esto no es Ringwall. Dos habitantes por cada uno de estos. Ya me acuerdo para qué pusimos este campo. Para las gallinas, que dije que había por aquí gallinas sueltas. Para las gallinas esas. Al principio me acuerdo yo de empezar a grabar que había aquí en lo que hemos hecho aquí como una plaza. Había unas gallinicas sueltas y creo que lo puse para eso. Me acabo de acordar así de repente. Se me ha iluminado ahí la bombillica y he dicho, era para esto. Bueno, pues a ver qué tal nos sale este año el cultivo. A ver qué tal nos vamos. Cultivado un montón de calabazas. Tenemos cazadores, tenemos recolectores, pescadores. Así que a ver si con un poquito de suerte. Más aún, voy a poner otro pescador más. Que no está de más tener cuatro pescadores. Que saquen bien de comida, que la gente está pasando mucha, mucha hambre. Y nos llega, mira qué bien. Nos llega un mercader, a ver qué nos trae este mercader. Ahí está. ¿Qué tenemos? Ovejas. Quiero por lo menos 3 ovejas. 1800, que se lo vamos a pagar con útiles de hierro, que tenemos herramientas unas cuantas. 800 con troncos. 1000. Y si le sumamos a mayores la leña, nos hemos pasado. 1800, justo, comerciamos. Vale, pues le vamos a dar que dismiss, que es descartar, eso es, que se puede pirar, que nosotros con estas 3 ovejitas nos vale. Y a ver si priorizan esto, donde estamos, perdón. A ver si me priorizan este campo de aquí. ¿Podemos poner lo que me lo prioricen sobre el resto?
Entras la vista. No. Ancla esta ventana. No. No veo yo aquí ponerle la prioridad. Si no, sería lo lógico meter aquí las ovejitas, que nos van a traer lana. Y había que ir planteándose meter también el sastre ya en el juego. Nos faltaría un sastre. Sí o sí, nos faltaría ya de ya un sastre. Mira, ha muerto una persona, aunque no lo he visto yo aquí abajo. Eran 39, ahora son 38. Alguien ha muerto, viejo. A ver el sastre, ¿dónde lo tenemos? ¿Cómo iría el sastre? Me lo habéis dicho también encima vosotros en los comentarios, que estaría bien que pusiese un sastre, que si no me equivoco será aquí, la sastrería. Que la sastrería a lo mejor por comodidad tendría que estar más cerca de esta zona de por aquí. Digo yo, ¿entrará aquí? No entrará, es que entra ahí. Perfecto, además es el hueco que queda para el camino este que puse aquí para salir por ese lado. Ponemos ahí la sastrería, tenemos el granero cerca, que encima no está nada lleno, solamente tiene carne de venado. Mira, ya está subiendo la comida, como están recogiendo las calabazas, fijaros, 316 calabazas, tenemos un montón de cuero, que también vale para hacer ropa. Y no tenemos nada de ropa ni carbón, a ver dónde está la ropa. Medicinas, ropa almacenada y carbón almacenado. Tenemos pocos recursos en general, la gente está de todo menos contenta, y muertos, ¿das cuenta? Mira, murió de hambre. Claro, nos falta comida. Ahora ya no. Lo de que falte comida se acabó. Ahí está. Bueno, sigue bajando la comida, ¿eh? Mira que están llevando muchísimas calabazas. Mira, reserva de comida es baja. Este menor murió. Y no tenemos cementerio para los muertos. Claro, iba a llegar ya un nuevo invierno y la gente está sin comida. No está dando abasto a recoger las calabazas. No entiendo por qué. No entiendo por qué. Porque, mira, mucha calabaza tiene que haber. Cuero, pescado. Tiene que haber un poco de todo. Habría que poner otro granero como este para que no traigan hasta aquí el pescado y lo dejen aquí en esta zona, creo yo. Voy a poner otro granero y lo voy a poner encima. A ver, esa ruleta del ratón. Sí, sí que necesito un ratón nuevo. Estaba yo diciendo ayer, estaba hablando con Cyrano y le estaba diciendo, necesito un ratón, pero no sé cuándo de urgente es. No, la ruleta del ratón este del Mars Gaming ya me está fallando. A ver, todavía funciona y seguramente con algo de limpieza lo mejore. Pero bueno, yo creo que va tocando ya cambiar el ratón. El señor Cabezón necesita un ratón nuevo, a ver que me apaño. Tengo mirado por ahí un new skill y seguramente sea uno de los elegidos. A ver, almacenaje. Un almacén de estos así normales, que he dicho que lo voy a poner ahí. Perfecto, que me lo construyan cuando puedan. Y así todo el pescado me lo van dejando en este almacén y no se meten el pedazo paseo que se meten hasta este otro para dejar aquí todo el pescado. Comida 1732. La cosa ya es distinta. Ahí ya cambia la cosa, están estropeando muchas calabazas que no les ha dado tiempo a recoger. Pero ya son 1800 unidades de comida. Que es que ya la cosa ya es distinta, ya se ve de otra manera. Lo único que les he puesto a construir demasiado y no me están priorizando otras cosas. Albañiles que tenemos 5, pero no tenemos ningún jornalero. Vale, ahora que es el invierno, tendríamos que quitar a gente de agricultura. Bueno, si no tienen que hacer agricultura, ahora que lo estoy pensando, se ponen automáticamente en jornaleros. Necesitamos 13, vale. Ya sé por qué aquí no teníamos dos, teníamos solamente uno y sigue habiendo uno. Porque tenía otro dedicado aquí al huerto este de pacana, que no sé exactamente todavía qué es la pacana. Insisto, si lo sabéis, dejármelo en los comentarios, porque yo cuando termino de grabar luego se me olvida ponerme a buscar a ver qué era la pacana. Entonces, si lo sabéis, me lo dejáis en los comentarios, así nos quitamos un poquito la cosa. Mirad, ahora sí que podemos ver por dónde va a ir el camino. A ver, vamos a ver, caminico camino. Por cierto, 13 minutos de vídeo. Los vídeos de Vanises los voy a hacer un poquito más cortos, aunque no lleguen a la media hora. Con que ronden los 25 o 30 minutos me doy por conforme. Entonces, ¿qué estamos? A la mitad del vídeo y de la mitad del vídeo que digo yo. Si os está gustando, darle un gran like, una gran manita arriba, que se agradece muchísimo y anima un montón a traer más contenido y a traer más cosas. Así que ya sabéis, si os está gustando, a one like, un one like, one manita arriba. A ver, esto de aquí, que lo he puesto como a cancelar. ¿No puedo cancelar lo cancelado? No me deja cancelar lo cancelado. Pues nada, que me terminen este caminico. Y lo que quiero es ver cómo hacer este, cómo cruzar esta zona de aquí. A ver, camino, caminico. Por aquí. Pues ahora sí que me está dejando, por lo que sea. Antes no me dejaba hacer una línea recta. ¡Ay, ruleta! Que no me funcionas. A ver, ¿dónde está el fin del camino? Que ahora no lo veo, es desde aquí hasta aquí. Y desde aquí que se una con este, ¿no? A ver. Hasta aquí. Si no me equivoco, ruleta de mierda. Tengo que presionarla como si fuese Hulk para que haga algo. Esto de aquí, 0% crecido. Vale, puse aquí otro huerto y nos faltaría una persona más para este huerto. Para este huerto habría que subir aquí 14 agricultores. No podemos que haya poner más de 12. ¿Por qué?
A ver. No me deja subir aquí más de 12. ¿Por qué no puedo tener más de 12 agricultores? Los totales. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya serían solamente aquí. Y aquí necesitaría 1 y 1, así que serían un total de 14. ¿Por qué no puedo poner más de los que ya...? Voy a ver, 1 de 1. Voy a quitarle aquí también 1, a ver. Ahí está, 1 de 1. A ver si de esta manera sí que podemos mandarle 1 ahí. Y aquí que en vez de, dije, en vez de pacana, que pusiesen castaña. Pero no entiendo por qué no me deja ampliar más de 12. Deben ser de estos límites. Está viendo estos días a Chiches. Seguramente muchos, por no decir todos, conocéis a Chiches. Y está viendo unos cuantos vídeos de los que está haciendo él de Vanisset. Algunas de sus historias antiguas. Fijaros, de 2015, 2014 y por ahí. O sea, ya sé que es un juego antiguo. Pero sí que está viéndole ahí... ¿Cero? ¿Por qué no me deja uno de uno? ¿Y en el otro? Dos. Uno de uno. Ahí está. No entendía por qué no me estaba... Ah, porque no teníamos jornaleros, puede ser. Por eso no nos deja subir aquí la máxima de gente. Oye, pues por poder puede ser perfectamente. Pero bueno, mira, finales del invierno, otro invierno más que hemos pasado, pero esta vez con comida. O sea, ya tenemos comida. Va a empezar la primavera, vamos a empezar a tener recursos. A no ser que llegue ahí una enfermedad de Strangis, vamos bien. Siete. ¿Y por qué aquí no me metéis uno? ¿Por qué no tenemos jornaleros? Volvemos a lo de antes, estamos sin jornaleros. Sería, ya que tenemos muchos cultivos, quitar a lo mejor un cazador para poner aquí un jornalero para poder hacer el comercio, más que nada. Albañiles, voy a quitar uno. Dejar cuatro albañiles, que aquí ya no tenemos más que construir. A ver si me hacen esto de aquí para las ovejas. Eso es. Ovejas, iba a poner gallinas, pero no, vamos a poner las ovejas. Las gallinas pueden quedar por ahí sueltas. A ver si vienen las ovejitas. Ahí está, una ha salido, dos han salido, tres han salido. Pues ala, ya tenemos ovejas. Ahora nos faltaría, pues eso, un ganadero más. A ver, pastor. Dos pastores. Dos pastores aquí, uno de uno. Y en este otro, uno de uno. Luego aquí también un sastre necesitamos ahora. Pues un sastre. ¿A dónde sacamos ahora un sastre nosotros? Nos quedamos con solamente un jornalero. Podemos quitar un albañil de momento, porque ya me tienen todo construido. Y creo que de construcción ahora mismo ya no tenemos nada más. ¿No? Sí, bueno, miento. Tenemos lo de la cantera, ahora que lo estoy pensando. Esta cantera de aquí, que todavía tienen que quitar todos los materiales que había en ella. Y aparte de la cantera tenemos por aquí, eso es, una cabaña forestal, que también está como pendiente. Pero bueno, que para tener tres albañiles con esto, yo creo que más o menos nos podemos apañar. Más o menos. ¿Qué pasa, Cisco? Viene el perro a pedir mimos, parece ser que me ve ahí hablando. Dice, ay, está ahí hablando, voy a ver si me suelta un mimo ahí mientras hace su grabación. Mi perrillo, se llama Cisco, mi perrillo. Todo guapo, A ver. Tenemos mucha gente aquí en poco espacio. Hay gente que está dando simplemente paseos. 41 habitantes, sí, vamos a necesitar más casas. Pero antes de nada, el Town Hall, sí o sí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Reservas de comida es baja. No problem, que ya hemos empezado con el cultivo de calabazas. Yo creo que más o menos nos vamos a poder apañar, así que no problem. Podemos meter a lo mejor 13, 14. 14 agricultores, a ver, un segundo. Aquí, 2. Aquí, 2. Y tenemos 14 agricultores. Y nos sobra todavía, ¿no? Sí, venga, que con 2 por cada campo seguramente van a recoger mucho más de la cosecha. Y vamos a andar un poquito más sobraicos. ¿Tú qué eres? Que tengo aquí con la interrogación. Formado trabajo agricultor. Bueno, señor agricultor, otra cosa no será, pero acabamos de poner aquí nuevos agricultores. Así que eso de que estás sin trabajo, porque tú quieres. Campeón. Vale, pero el camino este me lo hicieron, que es lo que me importaba antes, que me hiciesen este camino aquí. ¿Ha quedado bien hecho? Sí. Sí, ha quedado bien hecho. Pues nada, hacer crecer la ciudad ahora por eso, como dije, en esta dirección. Vamos a poner ahí otro granero. Habría que poner otro almacén por esta zona de por aquí. Seguramente en esta esquina a lo mejor no caería tampoco mal del todo. Pero vamos a ver qué más tenemos que no haya probado todavía ni demás. Lo que he dicho, el Town Hall sería bastante importante. Que todo esto, ¿dónde es? Aquí, ¿no? Mira, el ayuntamiento. Un ayuntamiento para ver cómo tenemos de familias, para ver cómo tenemos las cosas. El ayuntamiento a lo mejor... Es que aquí al lado del puerto, tan pegado a un camino, con detrás ya montaña que no se puede construir nada, no lo veo. Lo veo más para toda esta zona de por aquí. Incluso podemos plantearnos, que digo yo, que hay una movida que es el mercado, que también almacenamos recursos. A ver dónde está el mercado. Esto es el hospital, el ayuntamiento. ¿El ayuntamiento qué necesita? Materiales que no tenemos todavía, pero bueno, materiales que podemos conseguir. La capilla, el cementerio. El mercado. Poner, por ejemplo, un mercado por aquí.
Es que no, ni entra, de lo grande que es, no entra. Un mercado por aquí y el ayuntamiento por esta zona. Y que vaya creciendo la ciudad en esta dirección, como dije en su momento. Ponemos por aquí, mirad. Ponemos un mercado por aquí. La idea es esa, tenemos el mercado por ahí. Vamos a coger los caminos de tierra estos normalicos que tenemos y vamos a poner desde aquí hasta el final y desde aquí hasta el final. Dos caminicos. Luego a esto le vamos a poner lo que he dicho antes. Ahora que los constructores no están entretenidos, vamos a poner el ayuntamiento, yo creo que por aquí delante del mercado justamente, incluso dejándole aquí un hueco y ponemos un camino doble. Ajá. Por aquí le ponemos un camino doble solamente para el ayuntamiento, así delante del mercado. Y por este lateral podemos poner algunas viviendas o alguna cosilla así por el estilo. Puede ser interesante, ¿eh? Vale, pues las dos nuevas construcciones que tenemos pendientes para el capítulo de hoy. A ver si se hacen con ello. ¿Y aquí qué ha pasado? ¿No tenemos gente? Ah, el límite de leña. Vamos a poner aquí dos ceros más. Que no haya límite para nada, ni para leña ni para nada. Y este de aquí lo mismo. Tienes dos ceros más, te vamos a poner otro cero más, por si acaso, los que entren. Sin límite. ¿O no hay espacio en los almacenes? No, sí hay espacio en los almacenes. No hay materiales disponibles para realizar el trabajo. Que estamos sin madera, tú. Ese es el problema, que estamos sin madera. Que la gastamos como si no hubiese un mañana. Entre construcciones y demás. ¿Por dónde escamochamos? Yo creo que... Mira, ha llegado otro comerciante. A ver, ¿qué se trae usted entre manos? Semillas de nuez para plantar nueces, nogales. Dámelas, go to me. Semillas de nuez, que son 2.500, que no sé cómo le vamos a pagar. No nos va a llegar ni aunque le demos todo. Sí, sí que nos llega. Oh, qué bien esa leña, qué bienvenida ahí. 2.504, perdemos un poquito. Si le quitamos por aquí a lo mejor... No, perdemos mucho. 2.504, comerciamos, descartamos, tenemos semilla de nogal. Significa que podemos poner otro huerto de árboles, como este que teníamos por aquí. ¿Dónde está? Como este, joder, si es que están aquí los árboles, mira qué grandes y bonitos los tenemos. Un huerto de estos de árboles para que nos dé nueces. Ese huerto de árboles puede estar incluso interesante ponerlo por aquí. Por esta zona de aquí, que no estén todos los huertos allí de árboles. O por aquí. A ver, camino de tierra. Que puede salir desde aquí un caminico de tierra. Lo voy a poner hasta aquí. Y desde aquí hasta aquí. Vale, perfecto. Y en este hueco de aquí, voy a quitar estos árboles, todos ellos. Es desde aquí, eliminar, talar árboles, eso es. Todos estos árboles de aquí, tálamelos. Todos estos de esta zona. Tálame todos estos árboles. No, este no. Este queda ahí muy bien en todo el medio de la plaza. Bueno, ya crecerán otros, qué narices. La herrería, ¿qué ocurre? Límite, vale. Ponemos ceros, que no queremos que haya límite. Es porque les falta madera, ¿eh? Pero bueno, ahora vamos a sacar de aquí un montón muy simpático de madera. Bueno, un montón. Vamos a sacar una poquita de madera. Vamos a ser sinceros, las cosas como son. Y habría que sacar más madera. Que yo creo que lo que voy a hacer es escamochar todo esto de por aquí. Hasta que tengamos puesto la cabaña forestal, podemos decirle directamente que me escamochen todo esto. Toda esta zona de por aquí, ni un árbol. Todos estos que se los lleven. Todos estos de por aquí que se los lleven. Estos poquitos de por aquí, tres cuartos de lo mismo. Y los que hay por esta zona de aquí, para ir ampliando un poquito todo esto, podemos ir quitando todos estos de aquí también. Para de momento, para salir así un poquillo del paso. Incluso mandarles... Por esta zona de aquí no, porque es donde tenemos el leñero. Luego aquí está el herborista. Habría que intentar a lo mejor escamochar un poquito, pero esta zona. Estamos obligando a que las manadas de alce se vayan. Vaya que sí. Pero quitar un poquito de árboles por esta zona puede ser interesante, porque más o menos de comida, daos cuenta, ahora ya nos mantenemos. Con todos estos huertos furulando va a ser duro, pero más o menos nos mantenemos. ¿Qué nos falta? Nos faltan más cabañas de... Más cabañas forestales. Porque la cabaña forestal, a la vez que... Es como esta de aquí, ¿verdad? Sí. A la vez que tala, también planta. Le podemos quitar que plante, le podemos quitar que tale. Pero hace las dos cosas. O sea, nos trae recursos de madera a la vez que va trayendo nuevos árboles a la zona. Así que tampoco podemos permitirnos el lujo de decir, oye, vamos a talar eso. Vale, esto de aquí me ha hecho el camino. Entonces, se me ocurría poner un huerto como estos de árboles con las nuevas semillas. A ver cómo era esto. Esto es aquí, cultivo de huerto de árboles. A ver si me deja, desde aquí. El huerto es muy pequeño, muy pequeño. Ah, tiene que ser más largo, no me deja ahí. O más ancho. ¿Y para qué puedo aprovechar luego esta zona? Ya veré, ya veré, a ver para qué la aprovecho. A ver por aquí detrás de estas viviendas si me deja. 6x7, 6x9, toda esa zona de ahí.
aquí le vamos a decir que cuando me hagan este huerto va a ser para las nuevas, las nueces, para las nuevas, no para las nueces. Y están pasando frío nuestra gente este año. Están pasando frío. Mirad, se ve aquí en las casas el símbolo este de nieve. Pero como no sacamos tanta madera como me gustaría, tendríamos que estar sacando un puño de madera bastante ingente. O sea, con todo lo que estamos talando por aquí, vale que estamos creciendo bastante rápido, pero estamos talando demasiada herramienta, demasiado todo. No sé cómo nos están dando abasto. A ver si me construyen aquí al amigo cabaña forestal. Y habría que poner alguna otra cabaña forestal por otro lado. Esto también está a medio construir todavía. Ahí los recursos, tenemos un problema gordo siempre con los recursos. Pero siempre, mira, tal y como va llegando las maderas, se la traen para aquí y va, vamos saliendo del paso, como se dice. Saliendo del paso, pero porque meto demasiado. Yo creo que es por eso, que meto demasiadas construcciones a la vez. Se me va mucho la flapa. Y luego pues ocurre lo que ocurre. ¿Aquí qué tenemos? Trabajo, abrigo de piel, vale. Tenemos un sastre y límite de ropa 50, no. 5.000, toda la que se pueda, todo lo que se pueda hacer lo vamos a hacer. Y lo que nos vaya sobrando, al comercio. Que para algo nos hemos migrado hasta aquí, para comerciar. Que por cierto, aquí en inventario, ¿de qué tenemos recursos decentes para poder luego comerciar? Mira, setas, hierro, raíces, no tenemos de nada. Nada interesante con lo que comerciar, porque estamos con lo que sí podemos comerciar. Lo tenemos ya ahí preparado, entonces voy a esperar con eso que tenemos ahí. ¿Y a este qué le pasa? ¿Se está pescando? ¿Trajo pescado formado así? Entonces, ¿por qué le aparece este útil deshabitante está roto? Ah, que no tenemos herramientas, estamos sin herramientas. ¿Qué me estás contaminando? Herrero. El herrero nuestro que está por aquí no tiene troncos para hacer útil de tronco más hierro. La madera, one problem de madera. Castaña, nuez. Ahí vamos a poner, lo dicho, unos nogales. Subimos esto a 15 y uno se viene a este huerto. Vale, perfecto. Tenemos 5 jornaleros. Es que me voy a poner a escamochar el mapa. Ni volver a cultivar, ni volver a nada. O sea, no, pues, no es ni medio normal que cortemos tanta madera y nos siga sin dar abasto toda la madera que vamos cortando, tú. O sea, no lo veo ni medio normal. Voy a empezar a recortar toda esta zona de por aquí. Toda esta zona de por aquí le voy a meter un pedazo de meneo o esta de por aquí. Para hacer nuevos huertos y demás. Es que tampoco son tantos árboles, pero... Es que, ¿qué hacemos? Si no nos da abasto la madera que tenemos. No, perdón, es aquí. Aquí le decimos que nos quiten todo esto. Es que es lo único que se me ocurre, vaya. No sé cómo vamos tan sumamente mal de madera con toda la que estamos cortando continuamente. Que no dejamos de cortar más y más madera y más madera. Y aún así es que no salimos adelante, la virgen. Vale, el huerto está ahí, ahí. Uy, el huerto, el mercado, perdón. Que esto, como dije antes, aparte también a comercia. Almacena también cosas. Entonces los almacenes no estarían tan llenos. Aunque ya tenemos aquí otro almacén hecho nosotros. Mira, la gente pasando frío, los troncos. Cortarme la madera, nenes. Tenemos un montón de jornaleros. Tendríais que estar cortando madera como si no hubiese un mañana. Con toda la que hemos puesto para aquí a cortar y a recoger. Toda esta de por aquí y esta de por aquí. Y otra tanta por allí, que ya estáis viendo que estaban recortando todo esto de por aquí. Por aquí he puesto otra tanta. O sea, hemos puesto muchísima madera a recoger. Pero... más madera es lo que necesitamos. Más madera. Cago en la leche, la madera. Yo no sabía que durase tan sumamente poco. Se va a empezar a morir la gente de frío. Y nosotros sin cementerio. Y nosotros sin cementerio. Mira, aquí tenemos el mercado. Abrigo de piel 2. Vamos a poner en el mercado solamente una persona a trabajar, que tenemos 5 jornaleros. Mira, setas, troncos, inventario, tal. Yo lo dejo ahí. Luego en trabajo. Ahí está. No, nada, nada, nada. Sigue, sigue, sigue a lo tuyo. Hemos puesto uno de uno. Bueno, ya vendrá el que esté correspondiente. Todavía no ha llegado. Pero lo hemos puesto ya que trabaja aquí una persona en el mercado. Y lo siguiente, el Town Hall, que no habrán traído todos los materiales. Me parecía a mí. Bueno, inicios de primavera. ¿Tienen que estar ya con los cultivos? Sí o sí. ¿Estáis ya con los cultivos? Sí, ya empiezan a plantar aquí las calabazas. Habría que traer semillas de más cosas. Pero no viene ahora ningún otro barco para ello. Pero sí que nos hacen falta semillas de más cosas. O sea, los útiles de herramientas los tienen rotos. Hasta que no empiece a acumular troncos, el herrero no va a hacer herramientas. Y las herramientas que haga están siendo pocas. Troncos 3 en el inventario. Y no tenemos hierro. Sí tenemos hierro, ¿no? A ver. ¡Ah, que no tenemos hierro! Tampoco. Además de madera. Bueno, pues eso sí que tiene solución. A ver, nos venimos aquí. Vamos a cortar esto que es recolectar piedra. Recolectar hierro. Todo el hierro que haya por aquí. Para recolectar todo, todo, todo. Todo este hierro aquí solamente estorba, ocupa espacio. El que hay por aquí, tres cuartos de lo mismo. Por cierto, esto lo tengo que hacer así, porque es que si no el ratón no va. Todo ese hierro me lo recogéis, todo este hierro por aquí me lo recogéis. Todo lo que haya por aquí lo recogéis.
Todo esto también. Si hay por aquí hierro, también cogerlo. Y tienen que transportar todo el hierro que haya por aquí. Pero todo el hierro, ala, a recoger. Que palgo lo tenemos ahí, el hierro ese. Que se lo lleven al almacén que toque y ya está. Vamos, jornaleros, que si es una buena cantidad de ellos, podéis poneros a recoger todo lo que yo os mande y más. Y más, 48 personas, nos faltará seguramente viviendas. Pero es que así sin verlos, digo que faltan viviendas. Dejar plantada una casica más ahí. Ahí está. La ponemos ahí al lado de ese almacén. Tenemos aquí un pequeño núcleo de casas que luego habrá que ir haciendo crecer en esta dirección. Y por aquí, lo dicho, estaba pensando en hacer la capilla con un cementerio por detrás. Por ejemplo, aquí. La capilla es esta de aquí. Ponerla, a ver, rotar. Ponerla a lo mejor aquí en esta dirección. También donde el mercado. O más aquí, así en todo el medio. Y le ponemos una fila de casas por delante. O le hacemos una plaza o algo así. Y ponemos el cementerio aquí por detrás. Pues puede ser una opción. Puede ser una opción, pero por cierto, 30 minutos de vídeo. Ya decía yo que esto si no lo se me da la flapa. El vídeo de hoy, lo dicho, lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a bajar un poquillo la velocidad. Ahí está, eso, bajamos un poquillo la velocidad. A ver cómo hacemos para volver a salir adelante, recogiendo todos los recursos que necesitamos. Que nos falta recursos varios. Recursos varios y básicos es lo que nos está faltando ahora mismo. Con la cantidad de jornaleros y demás que tenemos, nos está faltando recursos. Aquí habría que poner algún minero más sacando hierro. Es que no está sacando límite, vale, esperad un segundo. Límite de hierro, muchos ceros, límite de carbón, muchos ceros. Todo lo que puedan sacar, o sea, que estén ahí siempre sacando materiales. Pues lo dicho, el vídeo de hoy lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado, si es así ya sabéis, darle un gran like, una gran manita arriba, que se agradece muchísimo y anima un montón a traer más contenido, traer más cosas aquí al canal. Así que ya sabéis, one like, one manita arriba. Si habéis llegado nuevos al canal a este vídeo, ya sabéis, suscribirse, campanita, sobre todo esto segundo, la campanita, porque así YouTube os avisa de todos los vídeos que vayamos trayendo y que vayamos subiendo. Así que, one like, mano arriba, campanita y nada más. Que si os ha gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!